Y como directora de la Coral Diego de Pontar de Huesca, quiero decir que estamos encantados de participar en este encuentro provincial de coros y ofrecer nuestra música en este bonito auditorio. La Coral Diego de Pontar se forma bajo la iniciativa del compositor y maestro de capilla de la Catedral de Huesca, don Juan José de Mur, para solemnizar los actos religiosos de la Catedral. Esto fue en 1993, por lo que este año cumplimos 30 años. Felicidades. Desde entonces, el coro despliega una amplia actividad, ofreciendo conciertos y participando en encuentros corales como este. De entre todos ellos, cabe nombrar la interpretación del Solemne Miserere en la Semana Santa y de la Gran Salve de Hilarión Eslava y el Tota Pulcra, que se celebran anualmente en la Catedral de Huesca el 7 de diciembre. Son partícipes de varios estrenos de composiciones de su director y en el ámbito de la música profana destaca también la dedicación a la música popular aragonesa, de la que don Juan José de Mur es también recopilador y compositor. Tras la jubilación de don Juan José, destaca, la coral es dirigida por Marta Betrán durante un periodo de 9 años. Y desde hace escasamente un año la dirige una servidora, siempre con el objetivo de transmitir sentimientos, crear armonía entre los seres humanos. Paso a ir anunciando el programa, no sin antes recordar que apaguen los móviles y tal. La primera obra que vamos a interpretar es Alta Trinità Beata. Es una obra incluida en el Laudario de Cortona, que es un manuscrito italiano de la segunda mitad del siglo XIII, que contiene una serie de laudes y canciones y constituye la colección más antigua de música italiana en lengua vernácula, es decir, propia del lugar. Espero que les guste.